Fue una prueba donde arrancó a las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Dimos 90 vueltas y la mayoría de la prueba se centró en medir el auto aerodinámicamente. A mí me sorprendieron algunos resultados de la prueba. Cuando íbamos cambiando trompa. Cuando íbamos cambiando trompa y cuando íbamos haciendo modificaciones en el alerón o a las alturas. Pero bueno, no vale la pena que me sorprenda a mí, sino a los ingenieros. Y me dio la sensación de que ellos quedaron con un buen resultado, con una buena impresión por los resultados obtenidos. Y eso a mí me da mucha confianza de cara a lo que viene. Así que, bueno, la verdad es que me vine contento de la prueba porque los noté contentos a los ingenieros. Claro, y además porque está muy restringido el tema pruebas durante el año y cuando uno va hay que aprovecharla. Fundamental que todo salga bien cuando uno va y que no se rompa el motor y que no falle nada. Y fue una prueba donde los mecánicos, ingenieros y motoristas, por supuesto, funcionó toda a la perfección. Los ingenieros se centraron en sus trabajos y pudieron completar todo lo planificado, que no es poca cosa. Siempre en una prueba es muy difícil poder probar todo lo que uno planifica. Y acá lo logramos y creo que hemos hecho prueba de contraprueba y nos hemos confirmado lo que iban arrojando los resultados de la prueba aerodinámica y eso es muy positivo para poder seguir conociendo a fondo el auto. Si bien hace ya 3 años que estamos con la marca o este es el 3er año, siempre hay cosas por mejorar y por conocer. Rafael es muy particular como circuito. Toda esta data que tienen, ¿ya sirve para el próximo fin de semana? Es que fundamentalmente nos enfocamos en Rafaela y obviamente en las próximas carreras, pero no pensamos en lo que sucedió en Rosario, que fue un mal fin de semana para nosotros, o lo que sucedió en Neuquén. Acá trabajamos pensando en la aerodinámica para Rafaela y para el resto del campeonato. A mí, en mi humilde opinión, técnicamente no conozco mucho, me sorprendieron algunos resultados y creo que hay un camino por explorar en ese aspecto. En lo que a mí me sorprendió, creo que a los ingenieros les sorprendió un poco menos, obviamente porque tienen la capacidad y ya sabían de lo que se iban a encontrar, pero en mi caso me vine re contento por la cara de los ingenieros y por la sensación mía arriba del auto. Debemos pelear arriba entonces, ¿la confianza está para eso? Ojalá, poneme una fichita. Vamos en busca de la victoria y obviamente sumar buenos puntos en una pista que siempre es especial por el premio, por lo que genera el óvalo de Rafaela y porque soy santafesino y corro en mi provincia y siempre tengo un apoyo superior que a otras pistas. Así que, bueno, por mi parte tengo mucha fe de que vamos a funcionar bien.